¿Cómo le va? Bienvenidos. Gracias por estar del otro lado. Estamos volviendo a restablecer esta comunicación, este encuentro que hacemos una vez por semana, media hora para hablar de estos temas que tanto nos preocupa, que tanto nos interesa y que tiene que ver con nuestra propia existencia, con nuestra vida misma. En una semana complicado desde lo ambiental por lo que pasó en San Juan. ¿Se acuerdan? En el programa anterior, tanto en la apertura del programa como en una de las luces, hablábamos de ese terrible desastre ambiental que se genera en San Juan a partir del derrame de solución de cianuro en agua, en río, de una localidad sanjuanina, a partir de lo que es el emprendimiento de las minas a cielo abierto llevado a cabo por una multinacional muy importante, muy poderosa, que es la Barrick Gold. Hablábamos la semana pasada sobre ese tema, decíamos de los más de 8.000 sanjuaninos movilizados en una localidad que no tiene más de 12.000, 15.000 habitantes por este tema, e inclusive decíamos sobre la justificación o el blanqueo de la empresa Barrick Gold y el gobierno de San Juan diciendo que lo que se había vertido no era poca cantidad, era más de 1.000.000 de litros de cianuro en un río que se ocupa para el riego e inclusive para el consumo humano. Este tema siguió desarrollándose durante la semana con una terrible, una triste noticia. La justicia sanjuanina le permite a la Barrick Gold volver a funcionar. Estaban, se acuerdan, suspendidas momentáneamente. Le permite volver a funcionar en tanto y en cuanto ponga un operario a controlar que esto no suceda más. Nos parece realmente una situación terrible y que al menos deja la sospecha de cierta convivencia entre el poder político, el poder judicial y el poder económico. En el programa de hoy vamos a hablar de otra temática más relacionada con nuestra zona, pero te lo explica, como cada semana, como cada programa, en el sumario, Celina Pérez. El último inventario nacional de bosques nativos en nuestro país informó que se talaron más de 1.000.000 de hectáreas, lo que hace que Argentina posea una tasa de deforestación 6 veces mayor que el promedio mundial. Tala, desmonte y deforestación son nombres que parecen significar lo mismo, pero que difieren, aunque todos son responsables de inundaciones y cambio climático. ¿Existe un marco regulatorio a nivel nacional? ¿Se cumple? ¿Hay presupuesto para controlar que no se desmonte? ¿Existe preocupación por este tema? Son solo algunas preguntas que intentaremos develar en el programa de hoy. Hablamos con la activista ambiental entrerriana Jessica Muruana, integrante del colectivo Más Ríos, Menos Termas, que a pesar de sus jóvenes años, tiene una vasta trayectoria en la defensa del medio ambiente. Además, como siempre, tendremos las tres luces del semáforo, con las tres noticias de la semana. La que nos preocupa, la que nos da una señal de optimismo y la que comprueba que se puede vivir en un mundo que se desarrolle sin violentar nuestro entorno. Y la Agenda Verde, los eventos más importantes vinculados con la ecología. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde. Hoy vamos a hablar de la desforestación, de la tala de árboles, del desmonte. Mire, nosotros habitualmente los seres humanos acuñamos una serie de frases. Una de ellas es: el árbol es vida. Y la planteamos como un hecho real y como un hecho casi militante. Y sin embargo, acompañado con eso, los mismos seres humanos no dudamos en talar árboles, en cortarlos, para, según nosotros, para vivir mejor. Entonces, talamos árboles porque de repente por ahí tiene que pasar alguna obra de infraestructura. Talamos árboles porque queremos extender la frontera agropecuaria para aquello que era monte, transformarlo en una llanura para poder cultivar. O talamos árboles porque necesitamos más madera para vivir mejor. Y no pensamos que eso que estamos talando eso que decimos, que es la vida misma. Bueno, vamos a hablar de esta realidad y de cómo exageramos. Lo que decimos siempre, no estamos planteando vivir como en el siglo XVIII, ni mucho menos, sino buscar un equilibrio entre nuestra comodidad y nuestra propia existencia. ¿Defender el árbol es una visión romántica? Mire, podría decir que sí y que no. O sí, pero no solo eso. No está mal defender el árbol desde una mirada filosófica, desde una manera conceptual. Pero vamos a ver en el programa de hoy que es mucho más que eso, que el árbol nos ayuda para un montón de otras cuestiones.
Por eso durante la semana hablamos con Jessica Musuruana. Ella es activista ambiental, es de la provincia de Entre Ríos y estuvo en diferentes movilizaciones tratando de evitar que el desmonte vaya por más, aún más, en la provincia de Entre Ríos. La primera participación de ella tiene que ver con una definición de tres cuestiones distintas. Los términos de tala, desmonte o por ahí que también muy utilizado, deforestación, varían dependiendo de los autores y los distintos países. Son conceptos que se han generalizado, digamos, por el común de la gente. Cuando se habla de tala, por lo general se habla de pocos árboles. Fue un concepto, digamos, que la gente empezó a utilizar, pero de manera más urbana. Lo que sí se generalizó fue el tema de la palabra deforestación, que es un término que viene a nivel internacional. Ya el tema de deforestación habla de digamos, lo que sería la pérdida de vegetación mediante máquinas o también mediante determinados productos químicos que generarían incendios. O justamente el tema de lo que actualmente se llama desmonte, que es la pérdida total de lo que son espacios verdes. Que el término espacio verde, también asociado al tema de la deforestación, se está trabajando en lo que es ambiente en general, incluyendo lo que son los espacios públicos como espacios verdes, donde actualmente estamos hablando de tala, por eso digamos utilizamos este concepto, donde hay, digamos, pérdida de vegetación. La primera luz del semáforo, la luz roja, tiene que ver con una noticia que estuvimos hablando durante toda la semana y nos alerta cómo muchas veces el poder económico engaña, en este caso una multinacional automotriz, y nos dice que están preocupados por el ambiente cuando en realidad solo se preocupen por sus pingües ganancias. Lamentable noticia la que tenemos que dar en la luz roja. Lo decía Ricardo hace algunos instantes. Es una noticia que venimos tocando durante toda la semana porque la empresa multinacional Volkswagen falsificaba los datos de sus vehículos para pasar los controles ecológicos. Autoridades de los Estados Unidos advirtieron que este fabricante de autos había instalado en más de 400.000 vehículos un programa informático capaz de detectar automáticamente el momento en que eran sometidos a un test medioambiental oficial. Este programa espía activaba en esos casos un mecanismo interno que limitaba la emisión de gases contaminantes y le permitía al vehículo pasar los controles sin problemas y obtener un certificado de conducción ecológica. Sin embargo, una vez finalizado el control, el mecanismo se desactivaba y el vehículo liberaba entonces a la atmósfera gases contaminantes adicionales, sobre todo dióxido de nitrógeno, relacionado con graves enfermedades respiratorias como el asma. Este escándalo que envuelve a la multinacional se tradujo en, primero, la renuncia de su presidente y, segundo, en que va a enfrentar multas de hasta 20 millones de dólares. Antes que Rita te presentara esta primera luz del semáforo, la luz roja, veíamos, escuchábamos, comprendíamos estas tres definiciones, tala, desmonte y deforestación, que no son solo definiciones etimológicas, si bien lo son, no solo se resume a eso, también habla de conceptos políticos, de conceptos sociales y de conceptos, por qué no, ambientales. Pero al menos para que tengamos en cuenta qué diferencia hay entre tala, desmonte y deforestación. ¿Es un fenómeno solo nuestro? No, le diría que es un fenómeno casi universal. Son muy pocos los países en el mundo que hoy por hoy tienen una política de protección del árbol como fenómeno de vida y como, le diría, un sistema sustentable que nos invite a vivir. Hagamos una pequeña y respetuosa recorrida por nuestra zona. Si nos vamos a Uruguay, vamos a ver que la instalación de pasteras ha generado un desmonte desproporcional teniendo en cuenta lo que se planta, la relación entre lo que se saca y lo que se pone. Si nos vamos a Brasil, la situación es peor todavía. Entre el 2013 y el 2014, en Brasil se deforestó un 500% más. Miren lo que le estoy diciendo, 5 veces más en tan solo un año. En el Amazonas, 200 kilómetros cuadrados
de selva tropical fueron desmontados, solo en el Amazonas en Brasil. Estos son datos de una ONG brasilera que se llama Sistema de Alerta por la Deforestación del Amazonas. Si nos vamos a Argentina, la situación es similar o quizás peor a lo que se vive en estos países hermanos. Porque en nuestro país, un censo llevado a cabo por el mismo Estado Nacional dice que se está desforestando entre 36 y 40 canchas de fútbol cada dos horas. Imagínese eso. Está claro que las provincias, las comunidades, el país necesita tener leyes y tener presupuesto. La cuestión de la ley de presupuestos mínimos de bosque nativo surge en el año 2007, se termina de reglamentar en principios del año 2008. En base a esto, la ley exige a las provincias que generen su propia ley de ordenamiento territorial de bosque nativo. Actualmente hay 17 provincias que ya tienen su ley. El caso de Entre Ríos y de Santa Fe han sido dos de las últimas provincias que se han incorporado, digamos, a esta ley nacional. Y las provincias que no tienen incorporada la ley nacional son, digamos, las que tendrían que generar lo que se llama un mapa, donde se establecen tres categorías de bosque nativo que van contempladas de verde, amarillo y rojo, obviamente esto en grado de complejidad y de protección. Y bueno, la ley, digamos, lo que exige es a cada provincia particular que obviamente se controlen los permisos para desmontar y que se trate de preservar los pocos montes que están quedando en cada lugar. El problema de esta ley es que no ha sido reglamentada, o sea, en algunos lugares se ha sancionado, no se ha reglamentado. En el caso de lo que es la provincia de Santa Fe, recién se reglamentó a principios del 2014, se aprobó en diciembre del año 2013. La ley en sí, como aplicación, no se está aplicando. Hace falta, digamos, una política que obviamente sea un poco más dura y que haga un cumplimiento real de la ley, que en síntesis tiene una finalidad que es preservar, digamos, los pocos montes que queda mediante el otorgamiento de un presupuesto. Hay un fondo justamente para esto. La cuestión del presupuesto y de la plata del fondo, lo que ocurrió es que también hubo una demora por parte de la Nación. Recién en el año 2010 se empezó a enviar a las provincias el presupuesto para que obviamente puedan hacer cumplimiento de la reglamentación, y lo que tienen que hacer, digamos, los privados que tienen, porque obviamente cuando hablamos de la ley estamos hablando que se involucra propiedad pública pero también propiedades privadas. Las propiedades privadas lo que tienen que hacer es un estudio de impacto ambiental para medir, digamos, cuáles son las especies que hay en el lugar, y tienen que hacer un plan de manejo. Hay determinadas áreas, obviamente dependiendo de la categoría, si está en zona roja o amarilla, que son las de mayor protección y conservación, que por lo general donde se encuentran las reservas y los parques, es, digamos, tratar de mostrar, digamos, mediante un estudio con un técnico, cuál es lo que se va a preservar, y en base a esto la ley lo que hace es darle justamente los fondos para mantener, digamos, las condiciones del lugar intactas, o también permite que se traten como, digamos, zonas de usos múltiples, es decir, que se pueden poner, puede haber animales, se puede hacer apicultura, también habla de contemplar el tema de la agroecología o del turismo sustentable o ecoturismo, como se le dice actualmente. Momento de presentar la segunda luz del semáforo, es la luz amarilla, y nos complace mucho ver cómo algunos movimientos culturales también se incluyen, también se sienten protagonistas en este reclamo. Y vamos a ver cómo un grupo musical mexicano, el grupo Maná, está requiriendo que el Amazonas, el que recién te contábamos que está siendo deforestado, sea más protegido. Lo anticipaba recién Ricardo, la banda mexicana Maná comenzó una nueva campaña a favor del medio ambiente. ¿De qué se trata? Te lo contamos en esta luz amarilla. Se trata de un pedido al presidente de Perú para que se cree un parque nacional en la Amazonia y así se resguarde este gran ecosistema. El grupo de músicos envió un mensaje en su cuenta oficial de Facebook en el que pide al presidente de Perú, Ollanta Humala, que invierta en la zona selvática de la Sierra del Divisor en el Parque Nacional para asegurar su conservación. La banda pidió a sus millones de seguidores que compartan su publicación, que fue subida a la red originalmente por la organización Selva Negra.
La Sierra del Divisor es una zona reservada en la Amazonia peruana que abarca territorios del centro del país y que es afectada por la tala y la minería ilegal, por lo que agrupaciones ambientalistas consideran que debe ser convertida en un parque nacional para asegurar su protección. Así, la banda mexicana mediatiza lo que es este problema, se suma al reclamo, pero también se compromete y pide que se luche por esta gran zona. Ya lo dijimos en más de una oportunidad, el hombre en su voracidad está destruyendo la única casa que tiene para habitarla, para vivirla. No somos inteligentes, no somos racionales, no somos ni siquiera egoístas en cuidar nuestra única casa. Un importante informe que se llama Planeta Vivo habla sobre qué hicimos los hombres, las mujeres, qué hicimos los seres humanos en el 2014. El informe atemoriza. Y a grandes rasgos hemos resumido en 4 puntos. Uno de ellos tiene que ver con que ya ha desaparecido más de la mitad de la fauna salvaje que vivía hace 40 años. Si uno pudiera volver 40 años atrás y ver la fauna salvaje, más de la mitad ya no existe. Otro de los puntos tiene que ver con que consumimos y destruimos más de lo que generamos. Se queda claro, ¿no? Estamos consumiendo y destruyendo más de lo que podemos luego recuperar. El tercer punto es que usamos y contaminamos más agua que la que los acuíferos pueden volver a generar. Y el cuarto tiene que ver con lo que hablamos hoy. Estamos talando y cortando más madera de la que los árboles pueden volver a generar en su etapa de crecimiento. Digo, en estos 4 puntos, evidentemente, de este planeta, de este informe que se llama Planeta Vivo, habla a las claras de que estamos destruyendo nuestra única casa. Te acordarás que hace un tiempo una de las luces del semáforo hablaba de esto que sucede en una localidad entrerriana, en Bobril. Y veíamos cómo allí, como en tantos otros lados, los estados miran para otro lugar, no se comprometen con esta situación. Afortunadamente, los que sí se movilizan, los que sí se comprometen, son hombres y mujeres que quieren cuidar esta nuestra única casa y que, entre tantos otros organismos, se nuclean en estas asambleas ciudadanas. Se han generado distintas asambleas ciudadanas, principalmente en la provincia de Entre Ríos, en donde obviamente la gente se acerca a hacer determinadas denuncias. Llegó a la asamblea Más Ríos Menos Termas la denuncia de un de varios desmontes en la zona de Bobril. Se logró localizar uno, lo que se hizo fue ubicar el terreno y obviamente un grupo de miembros de la asamblea asistió al lugar, hizo las denuncias pertinentes, dado que en mayo de este año se reglamentó la ley de bosque nativo de la provincia y el propietario del terreno no tenía un permiso para realizar el desmonte, por lo tal el desmonte que estaba realizando era totalmente ilegal. Se hizo la denuncia a la policía y obviamente en base a esto el desmonte se frenó. Es decir, también se está apuntando mediante las reglamentaciones que la gente la conozca, que si tiene un monte que digamos haga todo el plan de manejo para preservarlo o bien que haga la denuncia, porque justamente todos los desmontes que se hagan mediante las leyes, si están reglamentadas en las provincias, deben ser tener un permiso de desmonte para poder realizarse. Estábamos hablando de 30 hectáreas. Se sabe que en la provincia de Entre Ríos, hasta el 2008, se estaba hablando de que una hectárea se cobraba 1.000 pesos la multa. En algunos casos, digamos, las multas ni siquiera llegaron a cobrarse. Lo que contempla la ley es entre un 0,2% hasta un 2% de lo que son retenciones como presupuesto para la ley, lo cual hubo una reducción de presupuesto por parte de la Nación, pero a los propietarios, según lo que se estaba hablando, por lo menos en la provincia de Córdoba, se le estaba otorgando 80 pesos por hectárea. Actualmente lo que plantea la legislación en muchas provincias y la misma ley nacional es que a los propietarios que tienen monte nativo se les haga un descuento de un 60% de los impuestos rurales. Bueno, el particular, justamente tuvimos contacto con el dueño del campo, porque no se trata de, por una cuestión ambiental, oponerse en contra de determinado sector o de determinado grupo de personas. La finalidad, al principio se había comentado de que era una casa. Cuando llegamos había un desmonte de aproximadamente 3 hectáreas y obviamente lo que se determinó es que el desmonte se estaba realizando para sembrar soja. Obviamente este hombre no podía mantener los impuestos que se le estaban aplicando por parte de la provincia, entonces decidió hacer un desmonte para hacer este terreno productivo.
Mientras nuestra legislatura provincial aquí en Santa Fe no se digna a tratar una modificación de una ley para poner límites entre los ejidos urbanos y los campos para fumigar, mientras se fomenta este modelo de producción biotecnológica, en otros países de Europa se está prohibiendo este tipo de alimento porque está comprobado cómo enferma tanto en su producción como en su consumo. Es lo que te vamos a contar ahora en esta luz verde del semáforo. Última luz del semáforo, la luz verde. Y nos trasladamos a Europa porque allí dos países están tratando de prohibir la elaboración y comercialización de los productos elaborados con modificaciones genéticas. Hablamos de los productos transgénicos. Se tratan de Rusia y Francia, que buscan prohibir la elaboración de estos organismos genéticamente modificados. El gobierno ruso tomó la determinación de prohibir la fabricación de productos con organismos genéticamente modificados, donde el uso de transgénicos presente en los alimentos ha disminuido de un 12% a un 0,1%. Por su parte, el gobierno francés anunció que hará uso de sus facultades legales dentro de la legislación de la Unión Europea para declararse en corto plazo libre de los alimentos transgénicos. El objetivo de la decisión es evitar riesgos ambientales asociados al uso de este tipo de cultivos, por ejemplo, derivados de la inherente polinización aérea que puede contaminar las especies autóctonas. También a futuro lo están buscando hacer Grecia, Alemania, Escocia, entre algunos países que buscan implementar políticas. Es así como Europa da ejemplo de los pasos a seguir en estos productos tan contaminantes y tan malos para el hombre. Cuestiones que aquí en la Argentina tendríamos que tomar como ejemplo y tendríamos que debatirlas. Las ciudades generan pulmones verdes como en el que estamos hoy, ¿no? No es casual que hayamos elegido esta escenografía para presentar nuestro programa de hoy. Nuestra escenografía de hoy tiene que ver, estamos en el centro geográfico de la ciudad de Santa Fe y mire la cantidad de árboles que tenemos, algunos que están creciendo para que las familias puedan desarrollarse. Esta sería una visión ambiental. Por un lado también una visión romántica, ya hablamos de esto, no nos parece mal, no es un antivalor ni mucho menos, pero habrá que decir que los árboles en nuestras ciudades, en nuestros campos, en diferentes zonas, tanto urbanas como rurales, tienen una misión o tiene más de una misión fundamental. Por ejemplo, son los árboles los que nos acompañan para que podamos vivir mejor climáticamente. Muchas veces se ha dicho que un árbol cumple la función de varios aire acondicionados, son el pulmón de nuestra ciudad. Son los árboles los que le dan algunas propiedades a nuestro suelo, a nuestra tierra, para que cuando llueva nuestra tierra tenga capacidad de absorción, capacidad de esponja y no suframos como sufrimos constantemente las inundaciones. Eran los árboles en Tartagal los que funcionaban como cortina, como una enorme cortina para que cuando desde el cerro llovía y llovía mucho, no llegue ese lodo que llegó, por ejemplo, en el 2009 a Tartagal y trajo enormes secuelas terribles que fueron denunciados por Gloria Plaza o Carlos Ciara, geólogos e investigadores de las universidades públicas por demás de reconocidas. Son los árboles los que nos ayudan a que el cambio climático no nos afecte tanto. Y a esos árboles nosotros los talamos de manera indiscriminada, no le damos importancia, no lo valoramos como debiéramos valorarlo. Hablar también de desmonte y también hablar de espacios verdes, porque también hay parques que forman parte de las zonas urbanas que también se tienen que contemplar, digamos, como parte de lo que significa la identidad de un lugar. La preservación del monte tiene que ver mucho, no solamente con la pérdida de biodiversidad, sino también tiene que ver con el cambio climático. Sabemos que una persona necesita aproximadamente 23 árboles para abastecerse del oxígeno que necesita para vivir diariamente. Un árbol puede absorber
absorber aproximadamente 2 kilos de dióxido de carbono, otro gas que contribuye a lo que es el calentamiento global. Y obviamente los árboles y la vegetación en sí de los montes aportan estructura al suelo. Sabemos que muchas de las inundaciones que se han producido en Argentina y que también ha sufrido Santa Fe son por parte de la pérdida de vegetación. También otros factores, también la regulación de la temperatura en los distintos ambientes. Lo que hace la vegetación es absorber el calor ambiental que hay en distintos lugares, o en los lugares donde hay frío hace también una regulación del lugar, absorben, digamos, lo que es la contaminación atmosférica. Y en cuanto a lo que hablamos, hay muchas especies dentro del monte que son medicinales. También se está generando lo que es biopiratería, vienen de otros países a llevarse especies autóctonas de los distintos lugares. Y bueno, por otra parte, la importancia del monte nativo es que es parte de nuestra identidad y de la cultura de los pueblos. Sabemos que obviamente los pueblos originarios han sido los que los han defendido, como el caso del pueblo Qom, que está reclamando actualmente en Buenos Aires su tierra, y donde gran parte de su territorio la perdieron porque parques nacionales se los quitó. Digamos, ¿quién mejor que los pueblos originarios que conocen un lugar para preservar ese espacio, digamos, particular? Y otra importancia del monte nativo es que le brinda una estructura al suelo, y nosotros tardamos segundos en desmontarlo, pero la naturaleza, para regenerar 2,5 centímetros de suelo en clima templado, tarda aproximadamente 500 años. Y eso es lo que no se tiene en cuenta. En diferentes lugares de nuestro país y también de nuestro continente se juntan determinadas personas para hablar, discutir, para ver cómo podemos hacer para transformar nuestra vida cotidiana y poder ser más respetuoso con el medio ambiente. Alguna de ellas te la resumimos en esta Agenda Verde. El Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista, conjuntamente con las universidades nacionales, invitan a participar del Congreso de Ciencias Ambientales COPIME 2015, a realizarse en la sede de COPIME del Carmen 776, Ciudad de Buenos Aires, los días 7, 8 y 9 de octubre de 2015. La convocatoria a presentar trabajos relacionados con temas de la especialidad está dirigida a profesionales recientemente graduados y alumnos de cursos de grado y de posgrado de carreras vinculadas con la temática ambiental, de universidades e institutos nacionales y privados de la República Argentina y extranjeros. También pueden participar, en calidad de oyentes, representantes de instituciones, empresas, funcionarios, docentes o interesados en general. El próximo 15, 16 y 17 de octubre será el tercer Congreso Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. El Congreso está destinado a médicos, estudiantes y público en general, es de libre acceso y sin costo. Médicos de Pueblos Fumigados es una ONG que desde el año 2001 alerta sobre el aumento de enfermedades producto de las fumigaciones en habitantes de pueblos y barrios periféricos de grandes ciudades. Quienes deseen información pueden encontrarla en www.reduas.com.ar. Casi en el final del programa, momento de conclusiones. El último inventario nacional de bosques nativos en la Argentina es del año 2009. ¿Sabe qué dice? Que en la Argentina se talaron más de 1 millón de hectáreas de bosques nativos. 1 millón de hectáreas. Nos hicimos un trabajo matemático como para poder tratar de verlo. Es difícil, ¿no?, dimensionar que hayamos perdido 1 millón de hectáreas de bosques nativos. ¿Sabe cuánto es por año? Algo así como 280.000 hectáreas por año. ¿Sabe cuánto es por día? Algo así como 760 hectáreas por día es lo que tan solo nuestro país pierde en bosques nativos. ¿Sabe cuánto es por hora? 32 hectáreas por hora. Esto es del 2009. Hoy se dice que son de entre 36 a 40 hectáreas cada 2 horas. Esto quiere decir que cada 2 horas en nuestro país se talan el equivalente a 40 canchas de fútbol. Cada 2 horas estamos perdiendo esto de vida, estamos perdiendo esto de bosques nativos, estamos perdiendo esto de árboles. Esto hace que Argentina tenga la tasa de deforestación más grande de nuestro continente y 5 veces mayor que el promedio mundial. Eso es lo que pasa en nuestro país. Por eso hablábamos de la luz de Tartagal, por ejemplo, en el 2009, y lo que significa. No es solo una visión romántica, afecta también a las comunidades, a la vida misma. Muchos hombres y mujeres perdieron su vida en Tartagal a partir de esta situación.
Muchos hombres y mujeres de nuestra zona sufren permanentemente las inundaciones, y las inundaciones tienen que ver, entre otras cuestiones, con la ausencia de árboles que le quitan propiedades de esponja a la tierra. Muchas veces hablamos de que un árbol o varios árboles cumplen las funciones que cumple la tecnología, como el aire acondicionado. Y nosotros, de manera irrespetuosa, de manera irreverente, de manera impune, la vamos talando. Hay una ley en Argentina, la conocemos como la Ley de Bosques, y fue promulgada el 14 de febrero del 2008. Tuvo que esperar 14 meses el sueño de los justos para que el Poder Ejecutivo la promulgue. Y entonces esto nos da pie una vez más para pensar que hay alguna relación de conveniencia económica, política, por el cual los estados miran para otro lado, y seguramente adornados con la corrupción estatal y económica de las empresas privadas. Repetimos. Este informe que decíamos en uno de los bloques, hemos perdido más del 50% de la fauna salvaje. Extraemos más agua de la que pueden nuestros acuíferos generar. Talamos más árboles de lo que demora el tiempo en crecer. ¿Sabe qué dice este informe? Que hoy por hoy la humanidad necesita un planeta y medio para vivir. Así no podemos seguir viviendo. Empecemos por algo, al menos por concientizar y hablar de estos temas. Si le parece bien, seguimos haciéndolo dentro de 7 días en un nuevo programa de Onda Verde.